4 años de convergencia digital en Capital. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, espacio de opinión y participación de los y las televidentes de Capital. Gracias por estar con nosotros. Para este último capítulo del año 2023, queremos conversar sobre uno de los grandes logros de Capital en estos 4 años, y es la convergencia digital. En los últimos 4 años para Capital fue esencial el objetivo de poner a la ciudadanía en el centro de su trabajo como medio de comunicación público de la Bogotá región, a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y participativas. Siempre buscamos democratizar la voz a toda la ciudad región y crear vínculos con todo nuestro entorno. En ese contexto, Capital Sistema de Comunicación Pública le apostó en estos 4 años a una estrategia de comunicación horizontal, cara a cara con los ciudadanos. Eso implica que no solamente difunde información relevante sobre Bogotá región, sino también asume que sus redes y plataformas digitales son invaluables para escuchar a la ciudadanía y para entender nuestras dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas. Para saber cómo avanzó todo este proceso y cuáles fueron los logros que dejó Capital en el área digital, el defensor de audiencias ha invitado a Jaime Barbosa, líder digital en Capital. Veamos. Jaime, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Carlos, un gusto estar acá contigo compartiendo nuevamente este espacio maravilloso. A mí me parece muy importante, Jaime, que al despegar este año 2024 y en esta fase de transición entre la administración de Claudia López y el nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, las audiencias de Capital reciban de viva voz de parte tuya, que eres el líder de toda la operación digital en Capital Sistema de Comunicación Pública, un balance quizá un poquito más amplio del que pudiste hacer en la rendición de cuentas reciente, porque me parece que aquí hay muchas novedades que vale la pena conocer y vale la pena tomar nota de ellas en nuestra condición de audiencias para hacerle un seguimiento y ver en qué estado arranca Capital en el 2024 en este espectro del mundo digital, hacia donde sin duda hemos hecho una gran transición mientras seguimos manteniendo la señal abierta de televisión en la pantalla tradicional de Capital y también ahora de Eureka, que es otra de las innovaciones que tuvimos. ¿Por dónde empezamos a presentar este tema? Para quienes somos, digamos, personas que no tenemos suficientes elementos de juicio e información para entender este mundo digital en Capital. Carlos, yo creo que lo primero por lo que hay que comenzar justamente es algo que mencionabas hace un momento y tiene que ver con esta lógica de ser un sistema, ¿no? Pues recordemos que en 2020, que arrancamos esta gestión, pues aún estábamos hablando de que un canal de televisión y un canal de televisión que ponía unas redes sociales en un ejercicio productivo de divulgación al servicio de las audiencias. Pero en cuanto Capital decide hacer esta transición, que incluso ojalá sea perenne en el tiempo, porque es un trabajo de muchos años, de convertirse en un sistema, pues entonces las plataformas digitales comienzan a ser justamente otras pantallas y no necesariamente como es el modelo convencional, que son las redes sociales de una pantalla principal o de una pantalla madre, que es, en este caso particular es la televisión, pero pues habrá otros casos donde es la radio, por ejemplo, las emisoras habladas o musicales tradicionales de este país, pues su primera pantalla o su primer canal es la antena, ¿no? Entonces, en esa transformación, pues es entender, hoy Capital entiende que no responde a las audiencias o a las necesidades de las audiencias de una sola pantalla, que es la pantalla de televisión, sino que tiene un sinfín de públicos que están en diferentes plataformas, incluso a tal nivel de detalle que quizá las audiencias que habitan TikTok, por poner un ejemplo bien particular, no son las mismas que habitan en Facebook. Entonces nos lleva incluso a pensar que esta multicanalidad, ¿cierto? O esta lógica sistémica no solamente es como, bueno, la pantalla abierta, el mundo sonoro y las redes sociales. No, sino que usted tiene
una pantalla abierta en su señal de televisión, tiene por supuesto Eureka, tiene un TDT, pero también tiene un canal de YouTube, pero también tiene una cuenta de Facebook, pero también tiene una cuenta de TikTok, pero también está en X, que es el anterior Twitter, pero también está en Instagram, pero también está en Twitch, pero también está en Threads, porque hay un montón de canales en los que hay unas audiencias cautivas para llegar. Hoy Capital le está entregando a su ciudad, a la ciudad de Bogotá y a las audiencias, por supuesto, del país, un sistema que entiende que en cada canal hay unas necesidades para responder. Eso es para mí es no solamente lo primero, sino lo más importante que pasó estos 4 años y lo que significó este cambio de modelo de no solamente ser un canal de televisión, entender las plataformas como canales únicos, no solamente de distribución, sino también de atención de audiencias y de creación de contenido, que eso es otro cuento mucho, mucho más largo, que es cómo, igual, entendiendo esta lógica, cada canal tiene unas particularidades y unos criterios y unos valores para crear el contenido. No es el mismo contenido el que está en TikTok al que está en X. Y Muy eso bien. es grandísimo para la ciudad en términos de comunicación pública. Muy bien, Jaime. Yo quisiera hacer esto como con plastilina. Entonces, con la venia de las audiencias, para yo mismo darme claridad, tú me dices si estoy haciendo una asimilación correcta de lo que nos has explicado. Quiero plantearlo de esta manera. Teníamos antes una pantalla de televisión común y corriente y empezaron a aparecer las redes sociales y las plataformas y los streaming y al comienzo era un gran logro que, por ejemplo, lo que yo veía en este momento en la pantalla de televisión, al mismo tiempo lo podía estar viendo, lo mismo, igualitico, lo podía estar viendo en Facebook o lo podía estar viendo en YouTube. Eso puede ser que todavía se siga haciendo, pero tú nos acabas de decir, no, es que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, cada una de ellas puede ser un canal adicional al de la pantalla de televisión. Pero ojo, puede serlo con una programación propia diferente a la que estoy viendo en la pantalla de televisión. ¿Es de ese tamaño el reto? Yo creo que es de ese tamaño e incluso es más grande, Carlos, porque igual manteniendo estas lógicas de las que hablas, que es de el espejo, ¿no? De ser el espejo de la señal tradicional, pues todavía, por supuesto, las plataformas digitales de capital responden a unas lógicas de espejo. Y esto es normal, porque se trata también de pensarse los contenidos que incluso van para la señal abierta, entendiendo que no solamente van para la señal abierta. ¿Me hago entender? O sea, puede que salgan por allá en su primera instancia y se produzcan allí, pero ya se entiende, incluso desde el modelo de producción de los equipos editoriales, que esos contenidos, invitación a repensar el contenido. Entonces, fíjate que, de nuevo, no es simplemente es una lógica de divulgación, sino que en esencia es una lógica de producción de contenido adaptado a las nuevas tendencias. Pero también se trata de una palabra que fue como madre en este ejercicio editorial y estratégico de las plataformas digitales de capital, esta gestión, pues, y es la palabra convergencia. Porque desde la convergencia es que arranca Thanos haciendo de todo, porque eso no es la real convergencia, sino se trata de que los contenidos respondan a un solo criterio editorial, entendiendo que cada contenido responde a unas audiencias. Entonces te voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Sí. Un ejemplo maravilloso es el proyecto Ahora. El proyecto Ahora es un proyecto convergente. Por ejemplo, situémonos en un día del proyecto Ahora. El proyecto Ahora, que es el modelo, o sea, que reemplaza el modelo convencional y tradicional del noticiero del mediodía o del noticiero de las 7 de la noche, tiene una apuesta editorial que por supuesto da noticias, pero también da análisis, pero también muestra datos, pero también tiene unas mesas muy nutridas como de conversación y ocurre al mediodía. Entonces cualquiera pensaría, ok, el ejercicio digital es, sale el programa al mediodía, está Yamid, están las invitadas o los invitados, conversamos y en digital transmitimos en espejo y como que sacamos fragmentos de lo que ocurrió en esta señal principal al mediodía.
Pero resulta que desde las 10 de la mañana está circulando contenido. Periodistas están durante la mañana desarrollando, investigando sus contenidos, pero también generando contenido propio para las plataformas digitales y sobre todo en esencia el video corto. ¿Dónde habita el video corto? El video corto es de un minuto, minuto y medio. Esto habita en TikTok y habita en Instagram. Entonces, no sé, supongamos que estuviéramos hablando de Transmilenio o estuviéramos hablando del Corredor Verde, por supuesto, de la séptima. Por supuesto que hay una conversación al mediodía con expertos y expertas y puntos de vista. En la mañana, a las 6 de la mañana, ya estamos enviando un boletín digital a la ciudadanía para que esté enterada de lo que ocurre en la ciudad y lo que va a ocurrir en el programa del mediodía, dando ya avisos de información. Y en la tarde entonces venimos con un podcast. Y entonces en la tarde sale un podcast que hace un resumen noticioso de lo que fue la jornada, lo que fue el día, pero también sigue ahondando en temas editoriales de la línea o el punto editorial que se planteó muy juiciosamente por la dirección en el programa que es de la pantalla abierta al mediodía. Entonces, eso es un proyecto convergente y eso traduce el entender las audiencias de todas las pantallas. Por ejemplo, Roca al Parque es un ejemplo maravilloso. Canal Capital, desde que yo tengo uso de razón, ha sido reconocido como el mejor del país haciendo transmisiones de eventos culturales y deportivos. Y Roca al Parque era su evento insignia. Pero, por ejemplo, este año, pues entendiendo las limitaciones que tiene una señal abierta, tuvimos las tres tarimas en directo por digital, en el celular, porque sabíamos que la señal de abierta solamente iba a tener la mezcla. Y esto tiene que ver solo con capacidades técnicas y esto da visos de una evolución tecnológica que hizo Capital. Entonces, claro, tú tenías en la pantalla lo que pasaba en la tarima principal y la mezcla alternando como ponchando con las otras dos tarimas, pero si tú te ibas al teléfono tenías en directo exactamente lo que estaba pasando en tres tarimas. Y además tuviste un universo de contenidos narrando lo que ocurría en el Parque Simón Bolívar con las bandas, con la gente, con los artistas, en fin, alrededor de lo que es un concierto. Hicimos un trabajo de 3 días intenso en donde cada audiencia fue atendida. Ese es el ejercicio. Qué interesante esto, porque fíjate que, digamos, unas personas de mi edad que estamos ya acercándonos a los 70 años, quizá creeríamos que nos sentamos a ver la televisión convencional y dijimos, ah, yo me pillé todo Rock al Parque, si soy pues aficionado al rock o a lo que sea, a que me tramita por la pantalla. Pero resulta que ahora entonces puede ser que yo, ciudadano, esté en el Parque Simón Bolívar, esté viendo la pantalla en vivo allá, el escenario, pero puede ser que esté viendo la pantalla de televisión por el celular, pero puede ser que en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, esté ahí mismo yo recibiendo una cantidad de información que va más allá de lo que yo veo en la tarima y lo que puedo ver en mi casa en una pantalla de televisión todo el tiempo. Correcto, todo el tiempo. Y el ejemplo de Rock al Parque es maravilloso, Carlos, porque, no sé, supongamos que tú estabas viendo a las guaguas del punk, que es una banda maravillosa que estuvo en Rock al Parque. Entonces podrías estar viéndola en vivo, pero podrías tener tu teléfono y estar viendo lo que estaba ocurriendo en otra tarima. Y a la vez, si de pronto hacías un cambio de ventana, estabas viendo un contenido que te estaba dando cuenta de cómo está. De cómo está la representación femenina de las bandas de rock en Colombia. Esto. Entonces, tienes la oportunidad de tenerlo todo, entendiendo que cada pantalla, cada grupo de contenido, perdón, de audiencia, tiene unas necesidades que, por supuesto, tienen que responder a los principios editoriales de Capital, que eso también es una realidad. Y nosotros tenemos a nuestra ciudadanía en el centro, la tuvimos toda la administración y ese era nuestro principio fundamental. Pero yo creo que esa es la ganancia más grande de todas que ha tenido este sistema de comunicación pública, justamente entender cómo se funciona como un sistema y toda esa capacidad que tenemos de producción de contenido que da cuenta de ello. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora nuestra conversación con nuestro líder digital, Jaime Barbosa? ¿Alguna o alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver algún contenido de Capital por medio de las redes y plataformas digitales? ¿O han usado alguna de las redes y plataformas digitales de Capital?
Cuéntenos su experiencia. ¿O les gustaría darnos su opinión, sus percepciones sobre la programación de capital? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.gob.co. Estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios. Sigamos viendo la entrevista. Parecería, cuando uno habla de Canal Capital, pues esta denominación antigua de Canal Capital ahora es un sistema, ahora es un sistema que un canal de televisión pues no hace radio, pues resulta que aquí pues hicimos radio, producción sonora propia. Háblanos de ese aporte que le queda a la ciudad y qué retos y qué escenarios ves tú a futuro para que eso siga creciendo. Yo creo que indudablemente, por supuesto, además que Capital tiene un... fantástico líder de producción sonora, que es el enorme Santiago Rivas. Y yo creo que Santiago hizo un trabajo muy juicioso con su equipo de justamente entender que primero allí habría que ser necio para no darse cuenta que allí se está abriendo mercado. Y si se está abriendo mercado, pues la comunicación pública no debería quedarse atrás. Hay una oferta impresionante hoy día de contenidos en el universo del podcast, porque es que como no salimos del celular, resulta que no siempre podemos estar viéndolo, porque el día no nos da para estar pegados, por ejemplo, a una pantalla de un celular, pero sí nos da para tener estos aparaticos conectados y estar oyendo y entender esa compañía que en otra hora de época era la radio y hoy pues por la evolución tecnológica se está yendo hacia el podcast. Y pues, por ejemplo, pues de esto puede hablar mejor Santiago, pero Capital Político estuvo 2 años, 2 o 3 años seguidos dentro de los principales medios consultados en el panel de opinión de cifras y conceptos. Y eso, y empezamos de ceros, porque Capital empezó de cero en la producción de sonora en esta administración. Entonces, eso da cuenta que estamos entendiendo las audiencias y que estamos siendo fieles a nuestros principios editoriales, dando pasos, por supuesto, todo lo que significa tener y hacer comunicación pública. Hay algo que a mí me ha emocionado mucho y es que como se nos vino a todos la pandemia, este programa de Audiencias Capital pasamos a ser un escenario de conversación con las personas más increíbles y a unas distancias increíbles y a unos costos pues ridículos, porque hemos hablado con televidentes de Capital en Australia, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en el estado de la Florida, en España. Es increíble la posibilidad que tuvimos de conversar con una cantidad de televidentes que aquí en Bogotá nos hubiéramos privado de hacerlo si hubiéramos seguido con el método tradicional, pero con una ventaja, Jaime. Y es que esas conversaciones nos permitieron entrar en el alma de los televidentes. Detrás de un pequeño comentario que hacían en redes en las redes sociales de Capital comentando alguno de nuestros contenidos, había una historia de vida, había unos sueños, había frustraciones, había esperanzas, había visiones del mundo que esas audiencias pudieron compartir aquí en Capital. Háblanos de las ventanas que se le abren a Capital como sistema de comunicación pública para conocer mejor a las audiencias y relacionarse mejor con ellas. Yo creo y agradezco la introducción que hiciste, Carlos, porque me permite hablar de otro gran proyecto que se le entrega a la ciudad y que deja Capital. Y se llama Datos con Propósito. Datos con Propósito es un modelo que justamente pretende esto que acabas de mencionar, y es no solamente medirnos por este número sexy y vanidoso que los medios comerciales cada mes o cada tanto en Twitter salen diciendo que somos los mejores y tenemos 25 mil millones de personas viéndonos. Porque la pregunta que nos hicimos nosotros acá fue como, ok, aunque por supuesto el medio público no tiene esos niveles de masificación que tiene un medio comercial, por lo menos no acá. ¿Quién es la gente que está detrás? Sean 5, sean 10, sean 1 millón, o sean 10 millones, ¿quiénes son? ¿Y por qué es que están llegando? ¿O realmente ese número vendedor y sexy viene más bien de un scroll muy rápido de un celular
o realmente realmente son ciudadanos y ciudadanas que están interesadas en nuestro contenido. Y eso nos llevó pues después de mucho pensarlo, porque no es fácil llegar a esta fórmula, de cómo usar los indicadores o los números que las plataformas entregan, de cómo usarlos de tal manera que tuviéramos como valores o tuviéramos entendimiento de esos números. Y eso nos llevó a pensar en una cosa o en un proyecto que se llama Datos con Propósito. ¿Qué pretende Datos con Propósito? Entender a través de unas variables cuáles son las afinidades de las audiencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contenido que está en TikTok y que fue un contenido cumbesi, yo creo que alguna vez tú tuviste la oportunidad de hablar con Nicolás Peña sobre este formato, que se hizo en la localidad de Ciudad Bolívar y tuvo 25 mil views, ¿sí? Y tuvo 30 compartidos y 200 likes. Entonces si yo tengo 200 likes y 30 compartidos, esto me está indicando qué cosas, que a la gente le gusta y que la gente lo comparte. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente se está que está haciendo, que le está resultando pertinente el contenido. Y eso nos habla de la variable pertinencia. Pero es que entonces tuvo 25 mil views. Ah, bueno, los 25 mil views me pueden estar hablando de una alta carga viral, o sea, que es un contenido potencialmente viral. Pero si tuviera solamente los 25 mil views y no tuviera ni un like, ni uno, cero likes, esto me está diciendo otra cosa. Claro. Tiene unos views que pueden entenderse como, de nuevo, las plataformas van midiendo por simplemente hacer un scroll en un teléfono, pero no se están apropiando del contenido, no les está resultando pertinente. Y una tercera variable que es la apropiación, porque es que resulta que las plataformas permiten guardar el contenido, guardarlo o compartirlo. Si yo guardo el contenido y si lo comparto, es porque me estoy apropiando del contenido. Entonces estamos hablando de una variable de apropiación. Y esto es un modelo que empezó manual bajo estas tres, incluso otras más variables, en un Excel, en una matriz midiendo uno a uno, y que ahorita está en proceso de convertirse y ojalá se dé realmente para Capital y para los medios públicos del país, porque no, yo honestamente no lo he visto en ningún otro lado, para un proyecto de innovación tecnológica que permita la automatización e incluso implementar modelos predictivos de contenidos a través de lo que van diciendo las audiencias. Porque hasta en la geolocalización me puedo mover. Si el contenido se grabó o tiene que ver con una temática de Ciudad Bolívar, yo puedo incluso a través de unos sistemas de tracking, de medición, entender si es que es la gente de Ciudad Bolívar la que se interesó por ese contenido o de pronto me llevo una sorpresa y es la gente de la localidad de Usaquén. Entonces, hacia allá va el modelo. Pues fíjate qué interesante esto que nos estás contando, porque aquí nos hemos encontrado con algo maravilloso, dado que esto se puede guardar en las plataformas y compartir. Nos encontramos con una televidente que nos escribió desde Pereira, emocionadísima porque estaba viendo la serie Anne con E, que había, además había sido una serie que habían transmitido por las grandes cadenas de streaming, y era una serie, digamos, vieja. Pero ¿cómo te parece que esa serie se convirtió para ella y para un grupo de mujeres como ella, trabajadoras sexuales de Pereira? Se convirtió en un material de conversación a través del cual empezaron a reconocerse en muchas cosas y a identificar derechos y a sentir la necesidad de empoderarse y de transformar sus vidas. Imagínate tú una serie como Anne con E, que es tomada como un insumo para transformar las vidas de unas trabajadoras sexuales en Pereira. Eso es un testimonio muy conmovedor porque hay que ver la cantidad de cosas que estas mujeres encontraban en esa serie. Yo no sé en una dimensión como esa que es más cualitativa, qué aportes puedan dar las redes a futuro, cómo se pueden emplear estas herramientas para cruzarse con estas cosas cualitativas, testimoniales de vida de los televidentes. Yo creo, Carlos, que, y sobre todo es que escuchando tus testimonios, que es que no solamente es el deber ser del medio público, sino que en esencia es el deber ser y es el corazón de una red social. Porque a veces nos confundimos.
A veces nos confundimos de para qué son las redes sociales y sobre todo los medios, nos confundimos. Pero si uno se va al inicio, las redes sociales están planteadas en el camino para conectarnos, no para disgregarnos. Y si tienes unas plataformas digitales que gestionar en un medio público que debe entender la comunicación como una oferta de servicio para la ciudadanía, pues en efecto, todo y cualquier esfuerzo que se haga desde el medio público de una plataforma digital debe invitar hacia la participación ciudadana. Y solo por darte un ejemplo, lo que hizo Capital durante las movilizaciones sociales del año 2021. Nosotros abrimos los micrófonos de una línea de WhatsApp. Y digo micrófonos porque fueron notas de voz, para que la gente expresara cuál era su inconformidad. ¿Por qué protestaban? ¿Por qué se estaban movilizando? ¿Qué pasaba con sus demandas frente a las autoridades del país y de la ciudad? O para toda como el tema de la violencia que azotó esta ciudad durante las manifestaciones. No solamente hubo millones de personas escribiendo y aprovechando el canal que abrió el medio público, que abrió Capital, en X, en Twitter, por ejemplo, sino que tuvimos una infinidad de audios. Y hoy esos audios están en nuestro canal de YouTube, porque a través de un trabajo conjunto y convergente con el equipo de Sonoro, se hicieron unas piezas maravillosas que recogen las voces de la ciudadanía. Y si hoy, de verdad, hoy mismo entran al canal de YouTube y quieren ir a oírse, ¿cuáles eran las demandas que tenían los ciudadanos y ciudadanas en ese momento? Ahí van a estar. Y eso ya me está hablando a mí de que hay una conexión directa con las audiencias, con su medio público, con el medio público de la ciudad, que es realmente lo que es el deber ser, si quiero ser un poquitico más romántico, no solamente del medio público, sino de todos los medios de comunicación. Jaime Andrés, gracias a ti y a todo tu equipo por este aporte que le dejan a Capital como sistema de comunicación pública y a la ciudad. Hay un punto ahí muy alto que vale la pena continuar. Estamos seguros que en esa dirección se va a mover la nueva administración porque los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Los resultados hablan por sí mismos y muestran que estamos caminando en la dirección correcta en Capital con este tema del mundo digital. Muchas gracias, enhorabuena. Y ojalá, ojalá nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Carlos, muchas gracias a ti. Ojalá y con seguridad nos vamos a encontrar en el camino. Gracias a la ciudad por aceptar este proyecto, por responder a este proyecto. Y ya para cerrar, hacerles una invitación a que entren a www.canalcapital.gov.co, porque otro de los grandes logros que le deja este equipo a su ciudad es una nueva página web, porque Capital está estrenando página web, por lo tanto, pues están invitadas, invitados a entrar porque se hizo pensando en ustedes, en las audiencias. De nuevo, muchas gracias, Carlos, de corazón y éxito. Buen viento y buena mar. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gob.co. Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que emitimos por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Recuerden también que Capital está estrenando página web. Ahora es www.canalcapital.gob.co y allí pueden encontrar muchos de los programas que están emitidos por Capital y estar actualizados de la información de la Bogotá región. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen el próximo sábado a esta misma hora. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.